Del Carmen Carvi, me dicen Maca, me bautizaron en un barco Maca, porque soy proelis y me tenían que decir María del Carmen ya para cuando teníamos que virar, estábamos tarde, así que recortaron a Maca y ahí quedó. Soy originalmente licenciada en marketing, ahora en verdad soy, no sé cómo se dice, ay, chicos, de verdad que no lo sé, esto lo vas a tener que editar. Oradora motivacional, me dedico a promover una mejor calidad de vida en la gente, co-creando puentes en conexión con personas que pueden inspirarlos con su ejemplo o profesión a conseguirlo. Y me subí por primera vez a un barco cuando tenía 5 años. Cuando tenía 5 años, mis papás se compraron un barco, que era un torpedero, originalmente un torpedero de guerra inglés, se llamaba el Sea Huntress, y que Lord Guinness lo transformó en barco de familia, un barco de casco de hierro de 35 metros. Y esa fue mi primera experiencia. Sí, muchos. Actuales y pasados, pero y muy cercanos. El primer referente te podría decir que es mi hermano menor, que es Javier Carvi, que es el diseñador del Pampa 21. Por supuesto que los Frers ni que hablar. Javi vivió en Southampton con Germán hijo y con Cristian, estudiaron allá juntos. Y hoy en día Piquín, Guri, Jorge Medallo, tantos y tan grandes. Y ni que hablar, tengo referentes no solo del que además del mundo náutico pasaron a ser familia mía. En el agua conocí al que se convirtió en mi papá adoptivo, que fue Quique Pitaluga, el dueño del Gitano, que falleció al año de conocerlo, pero fue un año muy lindo porque me permitió sanar heridas de infancia. De 6 hermanos yo era la que peor relación tenía con mi papá y Quique me regaló esa relación filial que me la trajo el río. Y tengo 2 hermanos del agua, también uno fallecido, Jorge Caratino, el dueño de Narval. Con él además heredé una hermana de tierra, su hermana Ale, que hoy es como mi hermana, y Gio Miano, el dueño del Bruja, que con quien corro, hacemos a veces dobles y nos divertimos mucho. Y también fue totalmente sincrónico y casual que nos conociéramos y tengo todo para agradecerle. Es verdad, pero si tengo que rescatar algo, me parece, la familia uno la hereda, con sus cosas buenas y las malas, todas las familias las tenemos. La familia del río uno la elige y tiene unos lazos que me parece que en algún punto hasta más fuertes. Yo te podría decir que en el río yo soy en el río, yo vibro en el río, yo gozo en el río. Me reconozco en el río
Y creo que en el río es donde se reconocen las personas. Me parece que en el río nadie puede esconder nada. El verdadero lugar para conocer a una persona de verdad, verdad, es arriba de un barco. ¡Wow! ¡Todo! Yo creo que si me hicieras la pregunta inversa, te tendría que decir nada. Disfruto todo. Disfruto, wow, disfruto la sensación del viento en el cuerpo, en la cara, el contacto del calor del sol o el agua, el frío, los sonidos, creo que se me despiertan todos los sentidos. Por eso también para mí es importante llevar rica comida al barco. ese golpeteo del río, del agua en el casco, ese mecerse, ¿no? Es como el útero materno, o sea, estás, no sé, para mí estar arriba de un barco es estar en el paraíso en la tierra, no hay lugar que lo pueda superar. Mira, hay muchas, pero hay una que me marcó y que la pasé realmente mal. La pasé, sí, ¿viste? Porque a uno le pone, en el momento la pasa, pero que la pasé. Hace muchos años, fines de los 80, los Preve, socios del ICA, de mi club, tenían un barco, el Quitasueños, un Frers 31. Y lo iban a llevar a Punta del Este. Para eso le habían pedido al Mono da Milano que lo llevara. Y Caro, que es íntima amiga mía, la hija, me invitó a llevarlo. El día que lo estábamos por llevar, Caro se descompone. Estuvimos esperando un par de horas a ver si mejoraba y no hubo caso. Y decidimos que me iba yo sola con el Mono. A todo esto habían pasado, no sé, el Mono llevaba 24 o 36 horas sin dormir. Cuando estábamos en medio del río, un día divino, un sol radiante, un viento perfecto. Era perfecto, así que era una cosa de película. Faltaba Robert Redford, no más cerca, para que fuera... Bueno, estaba el Mono. Perdón, Mono. Pero el Mono ya no daba más. Y en un momento me pasa la guardia y se va a dormir. Bien. Y yo navego... A ver, a los 5 años me subí por primera vez a un barco. Pasamos cosas difíciles en el barco. Y desde los 10 que navego a vela. Y yo me creía muy experta. Y en eso yo veo allá al fondo, en el horizonte, una nube hermosa, de esas para sacarle una buena foto, un cigarro divino. Pero bueno, había tiempo y el Mono tenía que descansar, porque... Nada, sin darme cuenta, el cigarro lo tenía encima. Y todo ese día hermoso se fue al tacho. Cuando lo despierto al Mono, ya habían olas de 3 metros. Había un viento que, no te miento, sería 30, 40 nudos fácil. Nosotros estábamos con el lleno a 1, con la mayor a tope. Salió el Mono, desesperado, a los gritos, diciéndome lo que tenía que hacer. Nos quedamos a palo seco. Casi lo pierdo 2 o 3 veces. No sabes lo que fue la situación. Empezó a caer unas gotas así, que yo las recuerdo como piedras, no sé si eran piedras, pero golpearon. Estábamos los dos en el cockpit así, defendiéndonos de lo que caía, a palo seco. Habrá durado esto, no sé, 20, 30 minutos. Cuando terminó de pasar, yo empecé a temblar así. Pero así, y no podía controlarme. Entonces el Mono, que es un mono, vino y me abrazaba fuerte y me decía, quédate tranquila, ya pasó, y lo hiciste muy bien, muy... Y yo, ¿sabes qué feo? Querer controlar tu cuerpo y no poder, era una impotencia, fue realmente horrible. Y ahí me di cuenta cuánto me faltaba aprender, y lo que me falta. Un vampiro. Sí, pero tremendo. Y fue muy feo. Y muy feo fue sobre todo esa reacción de mi cuerpo. O sea, se bancó el estrés,
Porque a mí me encantan las situaciones peligrosas. Como en el barco de mis padres, recuerdo unas tormentas tremendas que nos hacían a mi hermanito y a mí. Mi hermano tenía 1 año, yo tenía 5. Nos hacían pasar las tormentas acostados en el piso. Pero yo recuerdo las olas que pasaban por arriba del casco. Y yo creo que de ahí me quedó la pasión por el agua, la falta de miedo y esta, este gusto especial por ser proel. Yo amo ser proel. Y creo que es de las posiciones, es la posición más riesgosa, la más mojada, la más golpeada, la más todo, pero yo lo disfruto un montón. Y me parece que me quedó de chica. Carpe diem. Disfruten, disfruten, disfruten. Y den gracias, porque somos unos afortunados. ¿Qué más? Eso les diría. Arriba del barco no se esconde nada. Y en el barco también medís perfectamente quién sabe y quién no sabe. Y si tu equipo no es confiable, bájate. Sobre todo si estás corriendo regatas o si vas a hacer una travesía larga. Porque está tu vida en juego. No jodas. Angra du Reis. Un vino. ¿Puede ser champagne? Roselweir de... Sí, Roselweir. ¡Wow! Y arroz con maíz. ¡Ay, no! Ya está. ¡Ay, no me sale la palabra! ¡Ay, que me encanta! Este peruano, ¿cómo se llama? Ceviche, por supuesto, el ceviche de Jorge Merallo. Todos los de Pérez Reverte. ¡Wow! Una película. Qué difícil, una sola. No sé, Pina. Cualquier Frers. En equipo. Sí. No, en agua. Uy, las dos. Los dos. Qué difícil, no puede. Está mal que conteste solo las dos. Está... Eso es como un depende. Pero la verdad es que me encanta la regata, pero me encanta el crucero. Sí, disfruto mucho el crucero. Ceñida rabiosa. Cualquiera que tenga agua donde navegar. Primero y principal, capacitate y mantenete actualizado. Practica y tenete paciencia. Sé humilde y pregunta. No te dejes amedrentar por no saberlo todo. Está lleno. Sé prudente, cuídate y cuida el río, el barco y a tus compañeros. Confía y elegí navegar solo con personas en quienes puedes confiar. Especializate en algún puesto para que puedas confiar en vos. Siempre practica el fair play. Y por sobre todas las cosas, lo más importante, disfruta y divertite.